Sí, es un exorcista de veras. Vamos a ver. Ahí la tiene, la tiene, la tiene, la tiene. ¡Gol! De la máquina. Orbelín. Orbelín llega para poner broche de oro a la tremenda actuación que tuvo el día de hoy. Juan Reynoso continúa con su apuesta de realizar rotaciones y convertir a Cruz Azul en un equipo imposible de descifrar. Sí, ahí hay detalles finos que decía. Hablarlos públicamente no es mi estilo, pero en la autocrítica, en lo que hemos vivido en los 90 y pico minutos, sabemos que hay muchas cosas por corregir, pero lo importante es que estamos todos en idea de la retroalimentación constante para seguir creciendo como equipo. De la goleada 4-0 ante Toluca, el juego contra Rayados mostró 5 modificaciones. La primera fue en la portería. El fin de semana atajó Sebastián Jurado y a media semana fue Andrés Gudiño. Contra Toluca, la línea de 5 fue conformada por el Shaggy Martínez y Roberto Alvarado por fuera, mientras que en la central estuvieron Escobar, Peña y Domínguez. En el juego de la fecha 5, Pablo Aguilar y Nacho Rivero entraron en lugar de Escobar y el Shaggy. En la media cancha también tuvieron modificaciones. En la jornada 4 fueron Yoshimar Yotún, Guillermo Paul Fernández y Orbelín Pineda, mientras que contra Rayado, Reynoso decidió colocar a Rafael Vaca en lugar de Orbelín Pineda, que recibió descanso. Creo que este Club Azul tiene un plantel y una familia que nosotros formamos, la verdad que maravillosa, y creo que juegue quien juegue, sobre todo nosotros tenemos que dar otra imagen. No importa los nombres, sino que nosotros tenemos que respetar el club, tenemos que jugar a nosotros, ¿no? A lo que pide el profe, y creo que estamos capacitados, ¿no? Juegue quien juegue, no, más allá de los nombres. Mientras tanto, en el ataque, la primera pareja fue Brian Angulo y Santiago Jiménez. Para el segundo duelo fueron Angulo y Cabecita Rodríguez. Muy, muy importante, como lo he dicho, la confianza de Juan. Yo creo que el que esté mejor siempre va a estar ahí jugando. La competencia interna, ¿no? Que eso va a ser importante para el que esté mejor, igual poder jugar. La competencia interna, además de las variantes tácticas, han provocado que Juan Reynoso pueda realizar rotaciones cada jornada.